La adecuada planificación de los procesos de reconstrucción y la realización de intervenciones en la ciudad son algunas de las causas que explicarían una mejora en la calidad de vida de los chilenos, según los resultados del Indicador de Calidad de Vida Urbana 2015. Queremos profundizar más en estos resultados y para ello se encuentra aquí en CNN Chile el investigador y urbanista de la Universidad Católica Arturo Orellana. Gracias por acompañarnos, Arturo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que busca aclarar este estudio? Mira, es más que un estudio, una metodología que desarrollamos hace 5 años, que lo que pretende es proporcionar a los decidores públicos y privados información, y también a la ciudadanía en general, información sobre la calidad de vida comparada. Es decir, esto es un indicador que compara a partir de 33 variables y 6 dimensiones la calidad de vida entre comunas de más de 50.000 habitantes y entre grandes ciudades. Básicamente eso. Y este es el quinto año que publicamos estos resultados. Entonces, si es el quinto año, podemos comparar entre las distintas comunas, pero también entre ellas mismas. Pero lo que tú puedes comparar es la posición relativa, no las cifras. Porque a través del procedimiento estadístico que se ocupa, tú no puedes comparar si tuviste 47 del año pasado y ahora tienes 54, no necesariamente mejoraste. Va a depender de la posición. Ah, claro. Si el año pasado estabas con 47 quinto, por ejemplo, y ahora estás con 54 noveno, significa que relativamente tu calidad de vida es menor en relación al resto de las comunas y las ciudades de Chile. Ya, vamos a los resultados. Bueno, pero antes de los resultados, ¿qué es lo que miden? Porque entiendo que miden distintos aspectos y cada uno de ellos tiene una ponderación y ahí sacan esta nota final. Exactamente. ¿Cuáles son los aspectos a medir? Nosotros medimos 6 dimensiones. Las condiciones laborales, que tienen que ver con la calidad del empleo, si tiene contrato fijo, si tiene protección. ¿Ya? Ambiente de negocio, que tiene que ver con el nivel de generación de iniciativas económicas, digamos, en actividad económica en el territorio comunal. Medimos condiciones de salud y medio ambiente, aspectos que la comuna pudiera ofrecer, que tiene que ver con calidad del aire y otros aspectos relacionados a nivel de estrés, por ejemplo. Condiciones socioculturales, que tienen que ver con participación social, cohesión social, aspectos como de la vivienda y del entorno, la condición de la vivienda y del barrio, seguridad, y también aspectos relacionados con la conectividad y la movilidad, que tiene que ver con los tiempos de viaje, por probabilidad de accidente que puedas tener en las calles donde tú vives, etcétera. Hay 33 variables que se distribuyen en estas 6 dimensiones y están ponderadas en base a experiencias internacionales y a una encuesta panel que nosotros hemos realizado con expertos internacionales y que pondera, por ejemplo, vivienda de entorno mucho más que el resto de las dimensiones. Perfecto. Y ya considerado los aspectos que ustedes evalúan, ¿cuál es la comuna que, de acuerdo a estos indicadores, tiene mejor calidad de vida? En este momento, y ha sido sostenido que evidente, es más o menos evidente, comunas como Las Condes, Vitacura y Providencia sistemáticamente se sitúan en los 3 primeros lugares. Al revés de lo que uno piensa, bueno, muchas veces uno piensa que vivir en la región metropolitana puede entregar o estar asociado con peor calidad de vida que vivir en ciudades que están ubicadas en distintas regiones del país. Por lo tanto, esto no es lo que indica el informe. Pese a que están las de peor calidad de vida también. Pero claro, lo que pasa es que en el caso del área metropolitana de Santiago, entendía, de acuerdo a las proyecciones que hace la OCDE, que son 41 comunas, tenemos las dos realidades, esta dualidad, es decir, depende de donde tú vivas, es decir, hay comunas que lamentablemente están muy deficitarias en términos de equipamientos públicos y privados, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de conectividad, movilidad, y todo eso hace que en definitiva tengan un estándar de calidad de vida menor. ¿Ya? Las comunas que estamos mencionando primero en el ranking evidentemente están equipadas, están bien conectadas, tienen un nivel de inversión pública propia a través de muy buenos presupuestos municipales y eso evidentemente va en favor, digamos, de sus residentes e incluso de aquellos que utilizan, digamos, trabajan ahí o utilizan las instalaciones, digamos, de esas comunas. Por tanto, tenemos un problema de desigualdad muy importante en el área metropolitana de Santiago y hay comunas que se ven más afectadas que otras por este hecho. Claro, la región metropolitana muestra las comunas con mejor índice de calidad de vida, pero también las que tienen peor índice de calidad de vida. Y esas pueden ser las comunas, lo veíamos también, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y entre otras, ¿no? Ahora, quiero insistir que este es un indicador objetivo. Se basa solamente en fuentes oficiales y estadísticas. No es de percepción,
probablemente si hacemos una encuesta de percepción claro, sobre la calidad de vida, hablamos, hay gente que encontrará que su ciudad o cualquier ciudad es mucho mejor que Vitacura o Providencia. Pero esa es percepción. Lo que nosotros estamos diciendo, mira, en cuanto a dotación de equipamiento público y privado, en términos de estándar, efectivamente estas comunas tienen mejor estándar. Claro, y importante el hincapié que tú das a conocer, porque la percepción que tiene uno, finalmente la calidad de vida se la construye uno a medida de sus posibilidades, y estos datos son objetivos, pero que también muestran una realidad bastante importante. Pero lo importante es superarse la vida. Claro. Y aquí, a través de esta encuesta, podemos comparar que hay comunas que han aumentado significativamente en su puntaje ponderado y la mayoría de ellas están fuera de la región metropolitana. ¿Cuáles son aquellas? Mira, en general hay los resultados donde son mucho más claros son en comunas que fueron parte de los programas de reconstrucción. Y eso hay que decirlo, Concepción, Talca, cabeceras, capitales regionales, muestran avances sustantivos, digamos, en las últimas... en los últimos años. Esto tiene que ver también con el problema que tenemos que también cuesta explicar, es que tiene que ver con el nivel de actualización de la información. Lamentablemente, hasta el año pasado, nosotros seguíamos utilizando como base de datos, para poder tener datos comunales, la encuesta de caracterización socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social del 2011. Entonces, el ICBU 2015 que hemos calculado ahora se basa con la encuesta de caracterización 2013. Por lo tanto, hemos recogido los efectos probablemente positivos de los procesos de reconstrucción en estas ciudades como Talcahuano, como Penco, como Tomé, como Concepción y como Talca. Y eso se ven reflejados en estos avances importantes. ¿Y qué pasa con Castro? Mira, lo de Castro, claro, la gente me dice, mira, le ponen un mall y la... No es, esa lectura es fácil. Yo creo que más bien tiene que ver con que probablemente todo lo que... por el mall todavía no se inaugura. Todo lo que tiene que ver con una inversión de esas características habrá generado condiciones de empleo y que fueron recogidas o de inversión, digamos, durante estos años, y que en el fondo se expresan positivamente desde el punto de vista de dimensiones como condiciones laborales o ambiente de negocio. Ahora, ¿cuáles son los efectos del mall va a tener a futuro? Bueno, vamos a ver, probablemente afecte la conectividad y la movilidad, afecte la salud y medio ambiente porque va a haber más ruido, eso no lo sabemos. Pero tal vez afecte en positivo, porque muchos habitantes de Castro y que nosotros hemos podido entrevistar han dicho, bueno, muchos tendrán que entender que si nosotros queremos ir, no sé, a comprar, tenemos que... Exactamente. Cruzar al continente, o si queremos ir al cine, como tal vez uno lo pueda realizar normalmente por eso te digo, claro. Va a depender de en qué proceso estamos. Probablemente lo que se recoge aquí en el caso de Castro es la actividad económica que se vio beneficiada, digamos, con todo este proyecto muy polémico, pero que en el fondo generó una serie de condiciones de empleabilidad y de desarrollo de ambiente de negocios positivo. Ahora, ¿cuáles son los efectos a futuro? Como dices tú, pueden ser muy positivos, pero también pueden aparecer otros negativos. ¿Y qué pasa con la comuna tal vez más importante de nuestro país, con Santiago? Mira, lo de Santiago es un caso, yo creo que tiene que ver con otro tema que podría resultar complejo, que es que nosotros hasta el año 2014 trabajamos con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística del 2008, que eran 2002-2020. Y en el caso de Santiago particularmente, subestimó en demasía la cantidad de población. Nosotros hemos corregido la cifra en función de lo que el INE tiene publicado hoy día en su página web, que tiene que ver con la actualización que hizo en enero del 2015. Y prácticamente dobla Santiago la población que tenía hace ¿cómo se llama?, en punto de dato oficial respecto al 2014, a lo que nosotros habíamos utilizado en 2014. Y eso efectivamente tiene efectos en los indicadores. A ver, aclaremos. No es que doble la cantidad de habitantes. No es que haya llegado en un año 150.000 personas. Yeah. Lo que estoy diciendo es que nosotros usamos solamente cifras oficiales. Nosotros podíamos percibir que había más población en Santiago, por supuesto que sí, pero no podemos utilizarla. Claro. Pero no la podemos utilizar porque no es una fuente oficial, la percepción no es una fuente oficial. Entonces, lo que hemos hecho es actualizar todas las bases demográficas de todas las comunas. Por lo tanto, y ahí se corrigió. Y ahí se corrigió. Y probablemente eso haya afectado a algunos indicadores sociales y económicos. Ahora, ojo, Santiago está dentro de las comunas de sobre el promedio y bajó ligeramente, pero como este es un indicador relativo, lo que pasa es que cambia la posición relativa. Probablemente pasó del octavo al 26, no me acuerdo la posición que tenía antes, pero no significa que es una caída brutal, sino que más bien cambia su posición relativa, pero sigue siendo una comuna que tiene una calidad de vida superior a la media nacional. Además, en el entendido que se trata de una comuna que, además de generar políticas públicas o gestionar
para su residente, tiene que gestionar para una masa de población que todos los días llega a trabajar ahí, que no es menor, por lo tanto es un desafío no menor para las autoridades de esa comuna. Claro, porque has hecho la precisión respecto a la corrección de los datos, pero dejando de lado la corrección de los datos y que finalmente permitió corregir la puntuación final de la comuna de Santiago, ¿hay alguna comuna que haya tenido una caída sustantiva y no necesariamente porque hayan tenido que corregir los datos ni actualizarlos, sino más bien porque de verdad haya disminuido la calidad de vida en esa comuna? Bueno, tenemos comunas como Concón, Chiguayante, que el año pasado estaban mejor posicionadas que ahora, ¿ya? Probablemente la actualización de datos socioeconómicos de la CACEN refleje alguna pérdida en términos de estándar, ¿ya? No tengo precisamente en la cabeza todos los datos, pero yo te diría que no podemos tampoco pensar en un periodo tan breve de que haya habido algo sustantivo. Lo que sí es interesante, ¿qué es lo que vamos a lograr capturar, digamos, en este año y el próximo respecto a los fenómenos ocurridos, por ejemplo, en Copiapó con las lluvias o con Calbuco en comunas como Puerto Varas, que sí, efectivamente, las tenemos dentro de la muestra? Acuérdate que solamente lo hacemos para comunas de más de 50.000 habitantes porque es la información estadística disponible. Por lo tanto, lo que ocurre en Copiapó, que hoy día está muy bien posicionada entre las 20 primeras comunas, probablemente tenga efecto a futuro cuando hagamos mediciones. Sin duda va a tener efectos importantes. Cuando uno desglosa este indicador, es que puede encontrar, el puntaje por calidad del empleo, hablabas de la salud y medio ambiente, la condición sociocultural, las viviendas, la conectividad. Por lo tanto, para aquellos que buscan planificar o planificar la ciudad, o ver qué hace falta, o desarrollar políticas públicas, ¿es un indicador importante? Mira, lo que nosotros hemos dicho, que más allá del indicador, el indicador revela de que, por ejemplo, nosotros nos estamos configurando como país a través de grandes ciudades, ciudades que se construyen a partir de más de un municipio, como el caso de Santiago, Concepción y Valparaíso, pero ojo, tenemos Puerto Montt, Puerto Varas con Urbao, tenemos Temuco, Padre Las Casas con Urbao, tenemos Machalí con Rancagua con Urbao, Chillán y Chillán Viejo, La Serena, Coquimbo. Entonces, cuando uno mira esa realidad, uno dice, bueno, ¿dónde está la institucionalidad para configurar planificación a escala más mancomunada o de más comuna o metropolitana en algunos casos, y que no sea un ejercicio de planificación aislado de cada comuna, digamos, y cada una, como dice el dicho español, cada comuna mata a su toro? Es decir, aquí necesitamos visiones más prospectivas del desarrollo de las ciudades y que involucren, digamos, una planificación más conjunta entre los municipios, particularmente las ciudades grandes, porque si no, esas diferenciales, como se están apreciando en ciudades como Santiago, son preocupantes. La última pregunta. Hay muchas comunas que son básicamente comunas dormitorio y otras que son comunas donde uno va básicamente a trabajar, y me imagino que ejemplos hay muchos. ¿Hay una diferencia importante en la calidad de vida en cada una de ellas? Sí, lamentablemente yo tengo que pensar, cuando me preguntaban, Vitacura, Providencia, ¿son las ciudades que tienen mayor calidad de vida? Sí, pero no son sustentables. ¿Qué quiere decir? Que probablemente sus estándares de calidad de vida son a costa de otras comunas. ¿Qué quiere decir? Hay otras comunas que albergan las industrias, otras comunas que albergan sitios, digamos, para poder de bodegaje, hay otras comunas que tienen cárceles, hay otras comunas, es decir, tenemos que tener una mirada más solidaria metropolitana, es decir, hay comunas que efectivamente están pagando los costos del desarrollo de la gran ciudad porque albergan todas las cosas que se llaman NIMBY, cosas que no desean tener, y otras que van creciendo y desarrollándose pero con buenos estándares. Es muy breve. Leía que en los informes anteriores la comuna que lideraba era Vitacura y que entiendo que, no sé si esto o el estudio anterior, ya Las Condes empezaba a superarla. Sí. ¿Y es por qué, básicamente? Mira, las diferencias son marginales. Ah, es decir, estamos hablando de menos de un punto, ¿ya? Si yo te dijera, mira, Vitacura tiene, Las Condes tiene 75 y Vitacura tiene 65, te creo. Pero aquí estamos hablando de 75, 76. Es muy marginal. Claro, suena odioso estar en el 1 o no el 2. No es lo mismo. Pero en definitiva, digamos que tienen un estándar más o menos similar. Yo diría prácticamente similar. Bueno, nos quedamos con esa reflexión y esta mirada solidaria que tal vez hay que tener en la región. Así que gracias por acompañarnos y compartir parte de este estudio y de esta investigación. Muchas gracias.